La Orquesta de Cámara de Ñemby cuenta con 15 años de trayectoria. Más o menos desde 2016 estamos con nuestra causa ambiental. Nosotros trabajamos en el Arroyo Pañuelos, a nuestra causa. Nosotros nos vamos, hacemos mingas ambientales, llevamos serenata a los vecinos para que se sumen y siempre se suman los vecinos. El cauce estaba muy sucio, estaba lleno de basura. La primera vez que llegamos a limpiar fueron miles de kilos de basura que llegamos a sacar. Y con el tiempo fue reduciendo la cantidad y eso fue una gran motivación para nosotros porque sabemos que estábamos cerca ya de la meta. Ser monitor ambiental significa asumir un compromiso con la gente, con el medio ambiente, para poder cambiar la mentalidad que estábamos trayendo desde hace tiempo, para poder mejorar el medio ambiente y con actividades lúdicas, actividades musicales, poder influir y también compartir con chicos de diferentes escuelas en las cuales nosotros trabajamos, para poder, a través de ellos, llevar la información y toda la capacitación que nosotros les damos a sus familias y a su comunidad. Y le enseñamos a los jóvenes que desde su casa pueden sumarse a esta causa, a reciclar, reutilizar sus residuos, a clasificar sus residuos, y desde las escuelas ellos se están sumando de su casa también. A través de la música, a través de carteles, a través de mingas, a través de charlas con los vecinos, tratando de recuperar y mantener limpio el arroyo y también la plaza. Cada vez que nosotros vamos con nuestros talleres ambientales, podemos irnos en diferentes lugares, ya que tenemos apoyo de los colegios H2O, que nos permiten justamente este espacio y que ayudan realmente bastante en cuanto al aprendizaje de los chicos. La meta final sería tener limpio lo más posible el arroyo. Por eso tratamos de concientizar a la mayor gente posible. Tenemos que cuidar el medio ambiente porque la mejor herencia que podemos dejar es amor, conocimiento y un planeta en el que se pueda vivir.